El caso de violencia doméstica tuvo lugar el martes a las 7 de la mañana en el barrio Maracaná. Un hombre agredió con un fierro a su pareja, la golpeó en la cabeza, rostro y brazos. Los 6 hijos, todos menores de edad, presenciaron el ataque y salieron de la casa a pedir ayuda a vecinos. Una mujer sintió los gritos de los niños y le pidió a su marido que entrara a la vivienda a ver lo que sucedía. El hombre encontró a la mujer herida, tirada en la cocina, sin poder hablar, y a su pareja colgado del cuello de una piola en el parante del baño. Con un cuchillo cortó la cuerda y lo salvó. Cuando estaba llamando al 911, el agresor intentó tomar varios cuchillos de la cocina para volver a atacar a la mujer, pero el vecino lo impidió. Ella sufrió lesiones graves, entre ellas fractura de maxilar, y fue operada en el Hospital de Clínicas. La fiscalía pidió 180 días de prisión preventiva para el agresor por tentativa de homicidio especialmente agravado.